Cali registra el nivel más alto de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos en medio de esta pandemia. En este momento solo hay 7 camas disponibles para cuidado crítico. Las unidades de cuidados intensivos en Cali están al límite. La situación de los centros hospitalarios en Cali y el Valle del Cauca es compleja. En Cali solo quedan 7 camas y la ocupación de camas es del 98.7%. Nosotros estamos viviendo 2 semanas muy complejas, 2-3 semanas máximo muy complejas. A partir de junio hemos llegado a los topes máximos de la pandemia, no los habíamos tenido. La situación empieza a normalizarse, pensamos que en 2, máximo 3 semanas empezamos a bajar. Ante este panorama, la alcaldía autorizó la reapertura de bares y establecimientos nocturnos. El gremio médico le solicita a la ciudadanía aplicar el autocuidado, pues en la ciudad hay otra pandemia y es la del desempleo. Si bien es cierto, la morbimortalidad del COVID está en su máximo punto, hoy, más que siempre, todos debemos ser responsables de todos. Debemos de mantener de forma rigurosa las medidas de bioseguridad, el uso de tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Los establecimientos nocturnos resaltan la importancia de recuperar los empleos y comenzar a reactivar la economía. Es importante dado que a la fecha tenemos una pérdida de empleos que puede superar las 25.000 plazas y en este momento para Cali puede ayudar y va a ayudar sin duda alguna a que el consumidor vuelva a los establecimientos, que los establecimientos puedan volver a generar empleo. Finalmente, la Autoridad de Salud recalcó la importancia de cooperar con la vacunación, pues será el antídoto para evitar más muertes.